Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están cada uno de ustedes? Bienvenidos a su canal. Fíjate que el día de ahora quiero que nosotros comprendamos para qué nos puede servir un código QR. He encontrado este sitio web de unitag.ios.es. Esta dirección yo te la voy a dejar colocada en la descripción del video para que tú puedas accesar a esta información que es bastante importante. Únicamente te puedo mencionar de que un código QR viene siendo el famoso código de barras mejorado en un formato más que bidimensional. Por ejemplo, esas escalas de puntos conglomerados, aproximadamente más de 254 a 1024 puntos separados por píxeles, el cual pues te puede servir para que de una forma rápida puedas accesar ya sea un sitio web como un enlace o lo puedas estampar en tus tazas, camisas, en tus titeras, en fin, lo puedes colocar para accesar de una manera rápida a un sitio web. En esta oportunidad lo que quiero mostrarte es cómo podemos nosotros realizar un código de barras. Para ello, vamos a navegar en internet y te voy a facilitar este sitio que también lo vas a encontrar en la descripción del vídeo, del mismo. Lo voy a copiar, en esta oportunidad lo copiamos y lo vamos a pegar en nuestra barra de direcciones. Pues bien, esta es una página que te recomendamos que puedes utilizar para que puedas fabricar tus propios generadores de código QR. Pues bien, en este sector de acá vamos a generarlo, hacemos un clic y tenemos pues este formulario. Por ejemplo, hacia dónde nosotros queremos redireccionar el código. Fíjate que en 1994, pues allá en Corea, prácticamente pues se hizo una mejora del código de barras. Pues fíjate que voy a utilizar esta dirección de YouTube, que es de un canal amigo de Res Education. Lo voy a copiar y el código QR me va a servir para que se pueda redireccionar a este canal. ¿El tamaño cuál va a ser? El tamaño lo vamos a dejar mediano. La redundancia puede ser baja, media, alta o muy alta. En nuestro caso particular siempre se recomienda que lo dejemos en una redundancia media. Y acá voy a hacer un clic para generar el código. Si te das cuenta, qué fácil es. Acá tengo ya el código generado. Si lo queremos convertir en un QR dinámico es porque tú necesitas hacer una modificación a la dirección, pero en nuestro caso no. ¿Cómo hacemos para descargar este código? Si tú te has dado cuenta, es una imagen, hacemos un clic derecho encima de él, vamos a guardar la imagen. En mi caso particular la voy a guardar en el escritorio de la compu lo vamos a guardar. Acá le hacemos un save y ya lo tenemos prácticamente descargado. Bien, ¿qué vamos a hacer a continuación después de haberlo elaborado? Después de haberlo elaborado, voy a minimizar. Acá lo tenemos. Lo abrí. Acá se nos está mostrando nuestro código Puedes observar QR. que tenemos el barco de escáner. Yo lo descargué desde la Play Store de nuestro teléfono. Tú lo puedes hacer también de esa Activar. manera. Y en esta ocasión lo que vamos a hacer es, lo vamos a tomar y mira el resultado que tenemos en nuestro teléfono. Ahí nos aparece ya el sitio web al cual nosotros hemos asignado a este código. Puede que lo abra en el navegador, compartir por correo electrónico o Claro, quiero compartirlo que a lo través de tu probemos teléfono. a través del navegador. En este momento se está abriendo, si te diste cuenta, y nos acaba de abrir
la página web de YouTube, el canal de YouTube de nuestros amigos de Revs Education. Si eres nuevo visitando este canal, te pedimos que te suscribas a él porque queremos colocar la informática en tus manos. Y activa la campanita de verificaciones cada vez que nosotros subamos más materiales. Es un gusto estar contigo. Saludos.